que por primera vez, sí, en Guanajuato se instituye lo que es el programa estatal cívico-militar de manera permanente, algo que inició precisamente en el 2013 a iniciativa, ¿sí?, conjunta, coordinada con el Ejército Mexicano, con la Secretaría de Educación, con el Sindicato Nacional de Maestros, aquí bien representado, y que, obvio, ha dado excelentes resultados con el apoyo de los municipios. ¿Y qué nos propusimos entonces? Que en estos 6 años recorrer los 46 municipios del estado con estos eventos. Estos eventos donde permitan precisamente la cercanía a nuestro ejército, cómo llevar a cabo estas actividades cívico-militares, de que conozcan sobre todo actos que yo creo que difícilmente de otra forma pueden tener de manera presencial nuestras alumnas, alumnos, nuestros ciudadanos, porque muchos de ellos son en plazas públicas. Sí, estamos hablando, por ejemplo, del tema de incineración de banderas, que les confieso que yo hasta ahora, siendo gobernador, conocí un acto de incineración de banderas. Antes jamás me había tocado presenciar. Por ello, hoy me da gusto, ¿sí?, y felicito y agradezco la presencia de las 79 escoltas de educación básica, media, superior y de instituciones que serán abanderadas. Son 5 preescolares, 36 primarias, 33 secundarias y telesecundarias, un CECIT, el CECIT 17 León, perdón, y 4 instituciones: Colegio de Ingenieros, Pentatón Deportivo Militarizado Universitario, Supremo Tribunal de Justicia y Consejo del Poder Judicial y la Casa del Jubilado de Salamanca. Hoy estas instituciones tendrán su abanderamiento. También 9 escoltas incinerarán su bandera, ya precisamente por el uso, por 2 años de las mismas, 7 instituciones educativas y 2 instancias gubernamentales. Y comentarles en resumen, desde que se implementó este programa estatal cívico-militar, ha tenido los siguientes resultados con el esfuerzo, insisto, de nuestro ejército mexicano, de las maestras y maestros, ¿sí?, de las autoridades educativas estatales y obviamente con los municipios. Van 35 eventos municipales realizados, 738 escoltas de instituciones educativas participantes, 111 escoltas de organismos de la sociedad civil, 165 banderas incineradas y van más de 22,000 participantes en estos eventos. Tal vez no parece relevante, pero es un proyecto que se ha mantenido, un proyecto que está dando resultados, un proyecto donde nos hace precisamente cada día más respetuosos de nuestras instituciones cívicas y militares. Por eso hoy, en este 24 de febrero, nos da mucho gusto. Nos da mucho gusto, ¿por qué? Porque efectivamente estamos hablando de nuestra bandera, pero en sí estamos hablando de nuestra patria. El sentimiento de que como mexicanos nos toca las fibras más sensibles de nuestro ser, sobre todo evocando el orgullo de ser representados por la bandera más hermosa del mundo. Así ha sido calificada a nivel internacional. Hoy lo vi en las noticias, nuevamente recordándonos, ¿sí?, de esta puntuación más alta que obtuvo nuestra bandera en el mundo. Por eso patria es recordar a nuestros padres también, es ya verlo en el entorno cercano, nuestra trinchera más próxima, es recordar a nuestros antepasados y a todos aquellos que desde hace tiempo han vivido del fruto de esta tierra.